Continuamos en Upao Noticias, son ya las 5 de la tarde con 15 minutos. Tenemos ahora una comunicación desde la provincia de Pacasmayo. Vamos a conversar con el director de Últimas Noticias, con el periodista Elías Asmado Goicochea, sobre una importante noticia. Hay una situación que preocupa, es una denuncia por la destrucción de espacios arqueológicos en Pacasmayo. Elías, bienvenido a Upao Noticias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Sí, en la provincia de Pacasmayo hemos tenido en las últimas semanas una situación bastante preocupante. Aprovechando las circunstancias en las que la policía, el Ministerio Público, la unidad, la desconcentrada de cultura en Trujillo tienen limitaciones para el desplazamiento, se han empezado a generar situaciones en las que personas que pretenden expandir áreas para fines de cultivos han estado arrasando zonas que están declaradas dentro del patrimonio. Hay huacas, hay zonas que estaban por explorar que han sido violentadas con maquinaria y que lamentablemente son, no sabemos exactamente cuál es el daño que se les ha ocasionado, es decir, la magnitud, porque el daño existe, ¿no? Pero la magnitud no la podemos conocer todavía. ¿Y ha llegado de repente algunas representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura? Sí, sí han llegado a San José. Estamos hablando de una zona que se le llama Huaca La Rosa, cerca también hay otra zona en Portada de la Sierra, donde en algún momento hablamos de un centro de salud que estaba paralizado, ¿no? En esa zona hay, en esa parte de la provincia de Pacasmayo, hay zonas que están declaradas, ¿no?, como espacios arqueológicos, y estos habían sido ocupados por personas a las que la comunidad campesina de Trinidad, de Santísima Trinidad, que es la que tiene injerencia en esa zona, les había otorgado espacios, ¿no? Y sin medir o sin conocer, vamos a ser benévolos en esto, ocuparon estas zonas y prácticamente arrasaron el lugar. Quedaron en evidencia restos óseos, cerámicos, pedazos de tejidos, ¿no? Entonces, esas evidencias son las que se denunciaron ante la unidad desconcentrada, la Dirección Desconcentrada de Cultura, y sí, llegó personal de allí con algunos días, pero llegó, hicieron reuniones, se levantó la información. Pero siempre nos queda la sensación de que tenemos reacciones posteriores al perjuicio que se ocasiona, ¿no? Es algo que lamentablemente ya no se puede resarcir, el daño que se infringe a nuestro patrimonio. El día de ayer, les comento, ayer llegaron vecinos de la zona de Santa Elena, que es un balneario en la provincia de Pacasmayo, en el distrito de San Pedro de Iyoc, el distrito capital, donde se había detectado a maquinaria que estaba trabajando en una zona que ellos conocen, que es zona también declarada como patrimonio. Esto fue trasladado a un sanpedrano que reside en Lima, que es el ingeniero Saniel Novoa Goicochea. Él es el actual presidente honorario de la Sociedad Geográfica de Lima, ¿no? Y él es un ciudadano muy comprometido con su tierra. Se le comunicó y él determinó, de la información que recibió, pudo determinar de que era muy posible que se estaba afectando seriamente también una zona declarada, ¿no? Entonces, esto ha sido motivo de que se le comunique también a la Dirección Desconcentrada. Según lo que tenemos conocimiento, van a preparar una visita, pero tenemos este problema de que se está aprovechando la falta la poca disposición que tienen las autoridades por las circunstancias de no poder desplazarse inmediatamente a reaccionar ante estas incursiones que perjudican pues el patrimonio. Esto es lo que nosotros tenemos por conocimiento. No sabemos en realidad en qué otros lugares más está ocurriendo. Es probable que en otras zonas, también en la región La Libertad, estén ocurriendo este tipo de perjuicios y dada la circunstancia, pues no haya una reacción y es preocupante realmente. Elías, ¿y se ha identificado quiénes son estas personas o a qué institución pertenecen o por quiénes están trabajando? Sí,
Después de la publicación que hemos hecho, porque nosotros hemos hecho una publicación a través de las plataformas que tenemos disponibles, tuvimos comunicación con la comunidad campesina de San Pedro de York y también con quien estaba haciendo esos trabajos en representación de una empresa que estaba expandiendo zonas de cultivo, ¿no? Según lo que ellos mencionaban, no tenían referencias de que allí hubiera restos arqueológicos, pero es algo que ellos lo determinan a simple vista, ¿no? Y bien sabemos de que para que se sepa si hay o no hay restos en esa zona o es una zona inexplorada, es la dirección desconcentrada la competente. Es más, para iniciar trabajos en una zona donde se presume que hay restos, tendría que haber un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRA. Y la verdad es que la empresa nos menciona de que habían estado intentando hacer esta gestión, pero que no habían podido tener resultados porque estábamos en este proceso de la pandemia y no había forma de que agilicen esto, ¿no? Entonces, este es un tema controversial realmente, porque estamos, por un lado, viendo a una empresa que supuestamente está intentando desarrollar una actividad productiva que podría dar trabajo, podría ayudar a la reactivación económica también en esta zona, pero por el otro lado tenemos el aspecto cultural, el patrimonio material de la nación, ¿no? Entonces, esto tiene que ser revisado, tiene que ser verificado y atendido por la dirección desconcentrada, que es lo que estamos esperando realmente. Bien, tienes obviamente que hay que solicitar, pues entonces, y desde aquí exhortamos nuevamente, como lo han hecho ya ustedes a través de tu medio de Últimas Noticias, a que las autoridades de la dirección desconcentrada, pues, realicen de manera enérgica esta fiscalización y se pueda, pues, evitar que se siga deteriorando, porque como tú lo has dicho, ya el daño se ha hecho, ya se ha invadido, no se puede resarcir esa invasión que se ha hecho y que se ha deteriorado, pues, este valioso patrimonio cultural, Elías. Finalmente, brevemente, ¿cómo está la realidad situacional por la pandemia allí en la provincia, Elías? La situación del COVID-19 en la provincia de Pacasmayo sigue siendo de bastante cuidado. Nosotros, consultando con quienes están a cargo de las atenciones en salud de los hospitales, tenemos lamentablemente que reconocer de que no hay una curva aquí, no se está aplanando la curva, lo que tenemos es prácticamente una línea recta hacia arriba con permanente requerimiento de la población para la atención médica. Hay muchos ciudadanos que están recibiendo y siguiendo su tratamiento en sus viviendas. Ya las recomendaciones están ahondándose en la población para que tengan en cuenta de que no es suficiente tener un balón de oxígeno y con eso estar en casa. No, se necesita hacer un seguimiento permanente de la evolución de la infección. Y eso es lo que está provocando en algunos casos por desconocimiento de que los cuadros se agraven y terminen realmente incluso en fallecimientos, lamentables fallecimientos. En la ciudad de Pacasmayo hemos tenido, como en otros lugares, pérdidas sensibles, no solamente de ciudadanos, sino también líderes de las comunidades, ¿no? Y esto de verdad es penoso, lamentablemente la situación está así, esperamos que en los próximos días, naturalmente, como es el proceso de la pandemia a nivel comunitario, empiece ya a dar visos de un aplanamiento de esta curva. Esperamos eso realmente. Bien, Elías, te agradezco por esta información, siempre tan gentil de atender nuestro requerimiento de Yupao Noticias. Nuevamente, gracias, Elías Asmado Goicochea, director de Últimas Noticias de Pacasmayo, informando sobre la situación de la COVID y otra importante noticia como es esta destrucción del espacio arqueológico en Pacasmayo. Elías, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Beto. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Bien, hacemos una pausa. Son ya las 5:25. Regresamos con más en Upao Noticias.